El boxeador onubense de origen dominicano, Kelvin de la Nieve, se enfrenta en Londres a los que serán sus segundos Juegos Olímpicos con la esperanza de mejorar el papel de los anteriores. Pero Kelvin no comenzó su carrera deportiva en el mundo del boxeo, sino en otro muy distinto. Por empezar como deportista empecé con béisbol, en la República Dominicana, después baloncesto aquí y bueno, después me descarté por el boxeo. Era sobre todo hacer deporte y hacerlo divertido, o sea, iba allí y me relacionaba con mis amigos y muy bien. Tras probar diferentes deportes, al fin se dio cuenta de cuál era para él. Pues me doy cuenta cuando vi la posibilidad de que podía participar en unos Juegos Olímpicos. Fuimos a un clasificatorio, pero estuve muy lejos de conseguir la plaza, pero sí que es verdad de que ya tuve la ilusión de alguna vez poder conseguirlo. Pasaran muchos años, pero sí que tenía la ilusión de participar, entonces ya ahí me lo tomé un poco más en serio. Tras los Juegos de Pekín, Kelvin tiene un grado más de experiencia, pero además aprendió que en los Juegos cada detalle es importante. Es muy bonito, sobre todo la convivencia que tienes con otros deportistas, que son estrellas en su deporte y allí le ves como uno más. O sea, los Juegos anteriores estuve yo solo, pero la verdad es que no me sentí solo en ningún minuto, no siempre estaba acompañado por otros deportistas, y en mi caso que eran ídolos para mí, o sea que muy bien. La cuenta atrás para Londres 2012 ha comenzado y el onubense espera la cita con las mejores intenciones. Con mucha ilusión y con ganas de hacer algo más que la última vez. Kelvin está preparado para su segundo asalto.